Debería dejar. A su majestad no le gusta. No te preocupes, Nurbano. El sultán me respalda. Su majestad se lo dijo a todos. Mientras él viva, seré el gobernador de Manisa. Ya no tendremos nada más de qué preocuparnos, Nurbano. Es definitivo. Eso me da gusto. ¿Qué tal sus caras al enterarse? Ni un sonido se emitió. Tenían envidia en sus ojos. Comprendieron de una vez por todas que no soy tan débil. ¿Qué otra cosa podría ser, madre? ¿No oíste a su majestad? Porcelín pisoteó todo nuestro orgullo. Tu ira no debería cegarte. Este incidente es culpa de Mustafá. ¿Qué significa eso? Él quiere crear un conflicto entre ustedes. Su majestad se dio cuenta de esto y dijo eso como una advertencia hacia Mustafá. En ese caso, están cometiendo un grave error, madre. Ojalá todos fuésemos tan inocentes como mi hermano Mustafá. Sultana. Oí que su majestad los convocó a todos. Su majestad nos ha llamado a todos para anunciar quién será el heredero de su trono. Selim. Selim. Selim no puede ni ayudarse a sí mismo. ¿Qué hará cuando tenga el trono? Olvídate de eso. Hallé algo que hará que el palacio tiemble. ¿Qué hallaste? Hurrem tiene una sala secreta. Hurrem escucha, en secreto, las reuniones del consejo. Y no lo sabíamos. No solo nosotros. Nadie lo sabe. Ni su majestad, ni siquiera Rustem. ¿Estás segura de eso? No lo habría creído de no haberlo visto con mis ojos. Su majestad nunca la perdonará. Es el fin de Hurrem. Reis. ¿Has completado tu tarea, Pasha? ¿La mujer ya está muerta? Si aún me quieres matar, mátame. Sígame. ¿A dónde? Moriría antes de vivir separada de su alteza. No es así. La llevaré al palacio. Y luego la llevaré con el príncipe Mustafá. ¿Cómo puedo confiar en ti? Alá ha hecho un milagro. Quiere que viva este día. Es su destino. Vamos antes de que cambie de opinión. ¿Quiénes son los que desean verme muerta? Ahora deberás responder ante ellos. ¿Qué es lo que sucedió? Espero que tengas una buena explicación para esto. Ella está embarazada. Lleva al hijo del príncipe. No pude hacerlo cuando me enteré. ¿Estás seguro de que no lo dijo solo para salvar su vida? Tengo experiencia en detectar la mentira y la verdad. No importa. No hiciste tu trabajo. Tenemos una causa. No podemos hacer lugar para tus sentimientos personales. Y tú lo sabes mejor que nadie. Matar a un bebé no forma parte de la causa. Debemos esperar. ¿Cómo nos encargaremos de este problema? ¿Cómo lograremos que esta mujer guarde silencio ahora que se enteró de nuestro plan? Sabe que queremos matarla. Dime, ¿qué haremos ahora? Era tu trabajo y no lo cumpliste. Retírate. Aún no puedo creer que Selim haya hecho esto. No debe preocuparse, sultana. El príncipe Selim aún es el gobernador de la provincia de Saruhán. Todo está saliendo mal, Rustem. La relación entre Bayaceto y Selim empeora. Y la distancia entre ellos y Mustafá se achica. No se preocupe. Yo hablaré con Bayaceto. Bayaceto no hace caso.
Debemos despertar la ira de su majestad hacia Mustafa lo antes posible. De otro modo, Bayaceto se ahogará en su propia sangre. Tengo algo en mente, sultana. Pero debemos esperar hasta que los príncipes regresen a sus provincias. Tuve un sueño con usted. Pero este es nuestro final. Me enviarán a vivir con la sultana Beihan. No te veré más. No te obligarán a ir. No lo permitiré. Si tú me quieres, es suficiente. Lo quiero. Lo quiero más que a mí misma. Pero este amor es un amor imposible. Su majestad se enterará. Y entonces me privará de su amor para siempre. Mi amor no le traerá felicidad. Solo le traerá tristeza. Señorita. Adelante. Su Alteza Mustafa partirá. He venido a buscarla. ¿Tienes miedo? ¿Temes que le diga todo a Mustafa? ¿Que le cuente lo que me pasó? Puede hacerlo. Nadie podría evitarlo. Confío en que usted no dirá nada. Ya no confío en ti. Intentaste matarme. Si no estuviese embarazada, me habrías matado. ¿Por qué debería confiar en ti? Yo decidí no matarla. Y podría haberme costado la vida. ¿No cuenta? Prepárese. La esperaré afuera. Tú sabes que yo nunca te ocultaría nada, hermano. Como cualquier príncipe, sueño con llegar al trono y gobernar este imperio. Pero si no está en mi futuro, ni en mi destino, quiero que sepas que quisiera que seas tú el sultán. Alá es mi testigo y es a ti, a quien siempre llevo dentro de mi corazón. Y si no está en mi destino llegar al trono, tú deberías ser el que gobierne y rezaré por eso, hermano. Deben tener cuidado, porque gracias a los incidentes recientes, su majestad siempre los estará vigilando. Y un pequeño error de su parte podría tener consecuencias nefastas. He cometido error sobre error sobre error. Sería imposible cometer más. Pero estoy triste por Jihan. Ella se irá a Úskupe. Y vivirá con la sultana Beihan. Con el tiempo, se olvidará de todo. ¿Eso crees? ¿Cómo podría olvidarse de mí? Es hora de partir. Debemos salir al camino antes de que oscurezca. Tú también debes partir, hermano. Los cuide. Mustafa. Debo pedirte una cosa. Si accedes a hacerlo, me harás muy feliz.
Hablé con Bayaceto. Ha aprendido su lección. Estoy segura de que desde ahora será más cuidadoso. Hola, mediante. No fue correcto que viniese a la capital sin su permiso. Pero usted sabe que sus intenciones no eran malas. Al fin y al cabo, se trataba de un asunto del corazón. Creo que esa es una razón más que suficiente. Ese asunto está cerrado, Hurrem. Jihan regresará a vivir con Beihan y nunca más se verán en sus vidas. Es lo que yo deseo. Pero debemos aceptar la realidad. Esto es un juego, Suleimán. ¿Cree que Jihan fue a visitar su provincia sin ninguna razón? ¿Quién sabe lo que hizo para meterse en el corazón de mi hijo? ¿Qué significa eso? Es evidente que, después de lo sucedido con su madre y su padre, algunas personas pueden envenenar la mente de esta muchacha y pueden utilizarla para una venganza. ¿No lo cree? ¿En qué estás pensando, Hurrem? Jihan es la hija de mi hermana, Atisse. Adelante. Su Majestad, Su Alteza Selim ha llegado. Que pase. Su Majestad, Madre. Su Majestad, debo partir. Quería besar sus manos y pedirles que recen por mí. Tu justicia debe ser tan afilada como una espada. Soy un Selim nuevo parado frente a usted. Estoy más que comprometido a ser un hijo digno para Su Majestad. Con su ayuda y su respaldo, superaré todos los desafíos que se presenten en mi camino. Tu justicia debe ser tan afilada como la espada. Amén. Mi favorita está embarazada. Y me gustaría que esté junto a mi madre para el nacimiento de mi hijo. Con todo respeto, me honraría que le diese la bendición al nacer. Es uno de mis más grandes deseos. Claro que iremos. ¿Estás bien, Nisa? No vuelva a dejarme sola nunca más. Nunca más, por favor. Escucha, Nisa. Desde ahora no estaremos separados. ¿Vamos? Admaka, gracias por traer a Mihrunisa sana y salva. Saber que estabas a cargo de su seguridad me hizo sentir tranquilo. Mi deber es proteger a usted y a su familia. Quiero que te quedes en la capital durante un tiempo. Pero mi deber es protegerlo. Es que ha surgido una gran oportunidad. Y necesito que tú te encargues de eso. Nadie te conoce, será un beneficio.
Me honra, Su Alteza. ¿De qué se trata? Estarás comunicado con la Sultana Fátima. Ella te dirá todo lo que debes saber. Yavuz, debes ir con Atmaca. Como ordene. También tendrás una tarea importante. Apoyando a Atmaca. Adelante. Pasha. Sokolu Mehmed Pasha está reunido con la sultana Hürrem. Están en su oficina. Pensé que querría saberlo. ¿Quién convocó a la reunión? Solo sé que están reunidos. Adelante. Disculpe, Pasha. La sultana Fátima está aquí. Que entre. ¿Será bueno o malo? Nos enteraremos de eso pronto. Sultana. ¿Ha venido a ver a la sultana Marian? Ella no está en el palacio. No. He venido a verte a ti. Tengo algo que decirte. Hace tiempo que deseaba verla, pero nunca podía hacerlo. Ya sabrás de todos los incidentes. Y mis príncipes han estado de visita en la capital. Claro, sultana. Pero yo quería agradecérselo. Con su ayuda recibí un puesto muy importante con el que nunca antes soñé. Todos reciben lo que merecen, Pasha. Esto no es nada. Tu lealtad y tu servicio hacia mí pueden llevarte a lugares aún más altos. Me honra, sultana. Si usted me lo permite, me gustaría hablarle de algo más. La sultana Fátima me llamó para reunirme con ella en el Palacio de Mármol. Hice lo que era necesario. Estoy segura de que quería felicitarte. Quería saber de qué lado estaba yo. ¿Y qué le dijiste? ¿Le dijiste la verdad? Sin su permiso, sultana. No le diré la verdad a nadie. Pero la sultana Fátima es astuta y sabe de qué lado están todos en este palacio. No importa. Si no se dice en voz alta, habrá dudas. Sé que me consideras tu enemiga, pero no tiene por qué ser así. Nunca, sultana. No tengo enemistad contra nadie. En especial contra nuestras sultanas. Nunca. Tampoco tengo enemistades con nadie. Estoy intentando hallar un punto medio. De hecho, tú también deberías hacerlo. En especial porque no puedes darle la espalda a nadie por aquí. Gracias a la... Bueno, mi condición no es como usted dice. Si te refieres a Hürrem, ella encontró un nuevo favorito. Sokolu Mehmet. Ayer era el jefe de guardias y ahora es Pasha. Y es el líder de la flota. Esa fue la decisión de su majestad. ¿Tú crees que sabes todo lo que sucede a tu alrededor? Pero no es así. Si te refieres a Hürrem, ella encontró un nuevo favorito. Sokolu Mehmet. Ayer era el jefe de guardias y ahora es Pasha. Y es el líder de la flota. Esa fue la decisión de su majestad. ¿Tú crees que sabes todo lo que sucede a tu alrededor? Pero no es así. Por ejemplo, yo me reuní con Sokolu
¿Él te dijo eso? ¿Cómo lo suponía? Tú no sabías nada. No es de mi incumbencia con quien se reúne. Hürrem tiene tantos secretos que ya comienzan a afectarte. No quiero entristecerla, pero la sultana Hürrem y yo no nos guardamos secretos entre nosotros. De ser así, ¿por qué Sokolu se convirtió de pronto en su estrella? Despierta, Rustem. Abre los ojos. Sokolu está ocupando tu lugar. Eso sería imposible. Al menos mientras yo siga aquí. Yo no estaría tan segura de ser tú. No olvides que tus manos están sucias y las de él aún limpias. Sultana, con su permiso. Te equivocas si crees que te salvará el hecho de que Mariam sea tu esposa. Eso fue solo un trato contigo. Eres político. Y sabes bien que los tratos cambian si cambian las condiciones. Haga lo que quiera, sultana. Diga lo que quiera. No puede enemistarnos a nosotros. Quédese en el consejo mañana. Enviaré a alguien por usted. Escúchelo si quiere saber lo que su Hürrem ha estado haciendo a sus espaldas. Esto será lo mejor para todos, Jihan. Algún día lo comprenderás. Solo deseo que seas muy feliz. La felicidad es una posibilidad muy lejana para mí. De hecho, es imposible. ¿Dónde está la sultana Fátima? ¿Alguien la vio? No tengo esa información, sultana. No sabemos dónde se encuentra. ¿Desaparece justo cuando Jihan se está marchando? ¿Por qué se preocupa tanto? ¿Acaso la extraña o qué? No entiendo qué interés tienes en estas sultanas, Gulfen. Hace años que vives en el palacio, debajo de mi sombra. Estoy aquí porque ese es el deseo del sultán. ¿Puede ser su deseo? ¿O puede ser su dolor? Piensa qué es lo que quieres. ¿Sultana? Jihan. Si cometí algún error, perdóneme. Son cosas que pasan durante la juventud. Lo importante es que no vuelvas a cometer el mismo error. ¿Sultana Gulfem? Envía mis saludos a la sultana Beihan. Si está destinado, algún día nos volveremos a ver. Sultana. Jihan, temía que no llegara a verte para poder despedirme de ti. ¿Cómo podría irme sin verla? No pierdas la esperanza. Los milagros suceden en el momento que menos los esperas. Es hora de partir, Jihan. Amasia,
Retírense. Sultana. Te casaste con él en secreto. Puedes ocultárselo a todos. Pero tu estadía aquí es peligrosa. Pensé mucho al respecto. Y lo más apropiado es que vivas en tu propia casa. Si alguien se entera, debes decir que tú lo decidiste así. Como usted ordene, sultana. Viviré donde sea por la seguridad de mi hijo. Hasta el nacimiento vivirás en tu casa. Después podrás regresar aquí. Y haremos que parezca que una criada dio luz al niño. Mi hijo, otra mujer será su madre. Es la única solución que se me ocurre. Dije lo que tenía que decir, Cánfeda. Si su alteza ve a otra mujer, no volverá a verme. No juegues con fuego, Nurbanu. Aunque él ocupe tu corazón, no puede deshacerse del harén tan fácil. Solo ocúpate de tu hijo. Quizá no pueda hacer nada con el harén, pero Dilshah debe irse. Debes enviarla lejos. Si no, la mataré. ¿Dónde está su alteza? Su alteza está en sus aposentos. Comerá allí. ¿Está con otra mujer? ¿Está con Dilshah, verdad? Nurbanu. Créeme que es lo correcto, hijo mío. Lo que podemos hacer es anunciar que una de las criadas se encuentra embarazada. No será necesario, madre. Mi hijo ya tiene una madre. Y ella vivirá conmigo. Mikrunisa. Su madre tiene razón, Su Alteza. Al igual que nuestra boda fue secreta, debo dar a luz en secreto. Nadie debe enterarse de esto. No te irás del palacio, Nisa. Es imposible, no te perderé. En especial, ahora. No se va a ir para siempre. Solo debemos ocultarla hasta el nacimiento. Cuando llegue el momento, todos lo sabrán de cualquier modo. Hasta ese día, manténla oculta aquí. No quiero que Nisa resulte lastimada. Por su salud, toma precauciones. Su Alteza. Mi decisión es definitiva. Ahora que recuperé mi vida a tu lado, Nisa, tú me seguirás a donde yo vaya. Serás mi sombra. Escúchame bien lo que te digo. Quiero que te encargues de todo. ¿Entendiste? ¡Señorita Nurbanu! ¡Nurbanu! Yo estoy aquí llevando a tu hijo y tú disfrutas con otra mujer. Nurbanu, ya hablamos de esto. Debes aceptarlo de una vez. ¡Jamás! ¡Jamás lo aceptaré! ¡Jamás lo haré! Su Alteza, disculpe. Nurbanu, ven conmigo. Esto se acabó. ¡No volverás a ver mi rostro! Cánfeda. Vamos. ¿Estás bien? Su Alteza, está en trabajo de parto. El bebé está llegando. ¡Llamen a la partera! Nurbanu, ¿estás bien? ¿Cómo podría estar bien si estás con otra? ¡Sal, mujer! ¡Ah! Ponle en la cama. ¡No, no!
piensen! ¡Ni lo piensen subirme a esa cama! Llévenla a sus aposentos. Tranquila. ¡Vamos, vamos! Vamos, señorita. No estés triste. Ella tenía que irse y se fue. Es lo mejor para todos. Para ti también. ¿Qué tiene que ver conmigo? Te vi, Jihangir. Vi el modo en que la mirabas. Es obvio que sientes... Nada de lo que dices es cierto. Sería mejor no hablar de este tema. Las cosas que pasaron con Bayaceto son lo suficientemente tristes. El amor es como una estrella fugaz. Si pestañeas un instante, te lo pierdes. Algunos tienen suerte de experimentarlo. Yo no tengo esa suerte. Y tú tampoco la tendrás. ¡Respira! ¡Respira profundo! ¡Respira! ¡Tú puedes! ¡Selim! ¡Selim! ¿Por qué no viene? ¡Esa no es la costumbre! ¡Él no puede estar aquí ahora! ¡Señorita, debe empujar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Empuje! ¡Vamos! Ya está. Sokolu Pasha, ¿cuándo visitará la flota naval? Viajaré muy pronto, Pasha. Cuando el momento sea apropiado. Oh. Tienes tiempo para reunirte con la Sultana Fátima. Pero no para la flota naval, ¿es así? ¿Qué pensabas? ¿Que no me enteraría? No tengo nada oculto ni secreto, Pasha. La Sultana Hürrem ya lo sabe. Ah. No querías que yo me enterase, ¿verdad? Nunca. No podría atreverme. Solo no quise molestarlo con algo tan poco importante. Puedes retirarte. Pasa, Sal. ¿Me llamó, Pasha? Esa persona importante de la que habló la Sultana Fátima. Deseo conocerla. ¿Has resuelto tu problema con Rustem, verdad? ¿Se acabó el malentendido? No era nada importante. Muy bien. Mantente alejada de la Sultana Fátima. Me enteré de que la ves muy seguido. Solo hablamos a veces. A decir verdad, me pregunto de qué hablan. De nada importante. Madre, quería hablar algo contigo. Me preocupa la condición de Jihangir. Ya sabes la edad que tiene. Es momento de que tenga su propio harén. ¿De dónde salió esto? ¿Te dijo algo a ti? No necesita decirme nada. Él no puede irse a una provincia. Está atrapado entre las paredes del palacio. Los problemas de tu hermano nunca se acaban. Es bueno que me lo hayas dicho. Permiso. Debo retirarme ahora. Sultana. ¿Qué pasa, Zumbul? ¿Por qué desapareces? Lo siento mucho, mi sultana. Sultana, vengo a decirle algo importante. Rustem Pasha se va a reunir con alguien en privado, en el consejo. Será en secreto. ¿Con quién? No podría decirle, mi sultana, pero sé que el príncipe Mustafa lo envió. Y que será una reunión secreta.
¿El bebé? Espera, espera, espera. ¿El bebé? ¿Dónde está mi bebé? Tranquila. Es un varón con excelente salud. Te lo traerán pronto. ¿Un varón? Gracias, Allah. Pídeme lo que quieras. ¿Lo que quiera? No quiero otras. Ninguna. Solo yo. Adelante. Debe enviar la noticia a la capital. Su majestad y la sultana Hurrem deben enterarse. No debes preocuparte por eso. Ya me encargué de enviar el mensaje. Es usted Admaka, ¿verdad? Sí, sultana. ¿Entiendes lo que tienes que hacer? ¿Y si Rustem Pasha no me acepta? No te preocupes. Él te aceptará. Solo debes encender la mecha. No hagas nada más. No es necesario. Ellos se encargarán del resto. Como diga, sultana. Debes irte de la casa. No. ¿Por qué? No debes hacer preguntas. Yo te pago y te ordeno que vayas al puerto. Pero yo estoy segura que Sumbulak me buscará. Yo creo que debería darle una buena excusa antes de partir. Solo haz lo que yo digo. ¿Has podido averiguar algo acerca del invitado de Rustem? Se los pregunté a todos, sultana, pero no pude averiguar quién es esa persona. Adelante. Sultana. Se acerca el momento. Rustem está en el consejo. Si lo desea, puede ir ahora. Vamos. He venido a ver a Rustem Pasha. ¿Quién es usted? Dile que la sultana Fátima me ha enviado. Él ya sabe de mi visita. Sultana, ¿qué sucede, Melek? La sultana Hurrem ya salió de sus aposentos. El gran día ha llegado. Pasha. Acércate.
¿Sí? Soy el mensajero del príncipe Mustafa. Estoy aquí por su orden personal. Como ya sabe, porque la sultana Fátima ya le habló de mí. La sultana Fátima me habló de ciertos secretos de la sultana Hürrem y dijo que tú los probarías. Es cierto, Pasha. Así es. Entonces habla. Habla de una vez, cuéntamelos. Vamos, habla. Como lo desee, Pasha, pero hablemos en otro lugar. Porque alguien nos escucha en secreto. ¿Qué quieres decir? ¿Quién nos escucha? Hace mucho tiempo que la sultana Hürrem escucha el consejo desde una sala secreta. ¿Cómo te atreves? ¿Quién eres tú para venir aquí y decirme todas estas mentiras acerca de la sultana? Esa es toda la verdad. Y además, usted no será el único que se entere de esto. ¿Qué clase de trampa es esta? No es una trampa, Pasha. No es una mentira. El príncipe Mustafa quería que conociese a sus enemigos. Ahora debo marcharme, si me lo permite. Su majestad llegará muy pronto. Pasha. Vete. Si existía una sola persona en quien podía confiar, esa eras tú, Hürrem. ¿Aún puede hacerlo? No. Me has dejado solo. Ya no hay manera de que confíe más en ti. Sé que cometí un error.
No tengo explicación. Pero tengo razones para haberlo hecho. Este palacio fue testigo de tantas traiciones que ya no puedo confiar en nadie más. Entiendo que su peor miedo es la deslealtad. Siento lo mismo. Y para evitarla, tuve que tomar precauciones. Todo lo que hago por su bien, Suleimán. Por su bienestar. ¿Cómo podré volver a confiar en ti? Dijiste que este palacio es testigo de traiciones. Y esta es la traición más grande de todas las traiciones. Suleimán, le juro que lo hice por su bien y por el bien de mis hijos. Puedes retirarte. Intenta ocultarlo todo lo que puedas. Puedo ver el fuego en tu interior. Pensabas que él seguiría confiando en ti. Esta vez no va a perdonarte. El amor que su majestad siente por mí no desapareció, sultana. No sabe todos los desafíos que superamos. Las nubes negras pueden estar sobre nosotros, pero siempre desaparecen. Y el sol sale otra vez. Siempre ha sido así. Tienes razón. Aunque nunca había sido tan descuidada. Nunca te había sobrepasado tanto. Nunca te había cegado tu arrogancia. Recuerda a Ibrahim Pasha. Su final también llegó por culpa de su orgullo. No me compare con él. No terminaré como él lo hizo. ¿Quién sabe? Han presionado mucho a su majestad. Cruzaste un límite. Ya no hay vuelta atrás. Estás acabada ahora. Acabada. ¿Le gusta de este modo, sultana? Sí.
Hazlos todos así, por favor. Váyanse todos. ¿Qué sucede? ¿Sabías acerca de la sala secreta? ¿De qué hablas? ¿De qué sala? La sala secreta que la sultana Hürrem hizo construir para escuchar las reuniones del consejo. ¿Qué más podría pasar? ¿Cómo pudo hacer algo así? ¿Cómo te enteraste? Por la sultana Fátima. Y todos se enteraron al respecto. Mariam, dime la verdad. Realmente no sabías nada de esto. ¿Por qué te mentiría, Rustem? Me estoy enterando ahora. Es por eso que mi madre siempre desaparecía. Muchas veces cuando la buscaba no lograba hallarla. Si escucha las reuniones del consejo es por una razón. No confía en mí. Ella no está obligada a demostrarte que confía en ti. Si alguien necesita pruebas, ese eres tú. Sin razones, ella nunca habría construido la sala. Hürrem ha enloquecido por completo. Su majestad no dejará que esto pase sin castigo alguno. A la mediante. Mi deseo es que las alas de Hürrem sean cortadas. Ha llegado el momento. Hemos visto mucho, sultana. Hürrem se salvará de algún modo. Y hará lo que sea para vengarse. Estoy segura. Aún no me conoces bien. Verás que no es tan fácil vengarse de mí. Pero podría descargarse conmigo, ¿no es cierto? Nazenin, mientras tú estés en este palacio, Hürrem no puede hacerte nada. No te preocupes. Era imposible que la sultana Fátima se enterase de mi sala secreta. Solo ustedes dos sabían de ello. Uno de ustedes me ha traicionado. ¿Cuál es el traidor? Sultana, yo sacrificaría mi vida antes de traicionarla. Nunca, nunca jamás el traicionarla pasó por mi cabeza, mi sultana. Solo ustedes lo sabían. O alguno me traicionó, o salieron y hablaron de más en alguna parte. Alá es mi testigo. No hablé con nadie al respecto, sultana. Zumbul. Sultana. ¿Podría ser que se lo hayas dicho a Logman o a los otros guardias? ¿Cómo podría decirles algo así, sultana? Eso significaría perder la cabeza. Hablo de una sala secreta. La sultana Hürrem puede oír la reunión del consejo desde allí. Oye todo. Oh, por Alá. ¿Qué sucede? ¿Con quién hablaste? Hay una mujer. Sebeher. Vende telas. No me digas que le dijiste a esa mujer de mi sala secreta, Zumbulag. ¡Que Alá descargue toda su ira sobre ti! Disculpe, sultana, pero no lo sabía. Quizás no fue ella. Quizás fue otra persona que la siguió. Ella es pura y buena, no puede haberlo... ¿Dónde está? ¡Esa mujer, ¿dónde está? Su majestad, la sala secreta fue cerrada y amurallada. Nadie podrá volver a entrar. Puedes irte.
Fakria, déjanos solos. No permitas que entre nadie. Sultana. Yo no la traicioné, Sultana. Al menos no fue mi intención. Por tu culpa. Por tus labios flojos, voy a perder absolutamente todo. Serás castigado por esto. Mi error fue muy grave. ¿Qué puedo hacer? Este es mi destino. No es tu destino, Zumbul. Zumbul. No podía quedarme allí. Inventé una excusa para verte. Qué bueno. Pensaba en usted. Te traje algunos dulces. Podemos pasar un tiempo juntos. Te extraño, mi Sebger. Yo también. Vamos ya. Entra, por favor. Hay una mujer llamada Sebger que trabaja como espía. Por el momento se han encargado muy bien de ella. Es necesario averiguar para quién ella trabaja. Debemos saber quiénes son los que llevan y traen las noticias. Como ordene, Pasha. Iba a mandarlo a llamar. No es nada malo. Mi tía está enferma. Y debo irme lejos. Debo cuidar de ella. Por Alá, así te marcharás, señorita Sebger. Ella es anciana. Se cayó y no puede moverse. Pasaré algo de tiempo con ella. Te marcharás. Estás huyendo.
Venga conmigo, por favor. Alejémonos de este lugar. Vayámonos de aquí. Usted me ama y yo lo amo a usted, Zumbul. Se lo pido, por favor. Si todo el resto fue una gran mentira, esta es la única verdad. Créame, Zumbul. No podemos tener hijos. Pero la vida tiene una solución. Podremos adoptar a algunos huérfanos y los criaremos como propios. Serán como nuestros hijos. Nuestros hijos, Zumbul. Serán nuestros hijos. Seremos una familia, una gran familia. Seremos felices. Estás huyendo. Venga conmigo, por favor. Alejémonos de este lugar. Vayámonos de aquí. Usted me ama y yo lo amo a usted, Zumbul. Se lo pido, por favor. Todo el resto fue una gran mentira. Esta es la única verdad. Créame, Zumbul. No podemos tener hijos. Pero la vida tiene una solución. Podremos adoptar a algunos huérfanos y los criaremos como propios. Serán como nuestros hijos. Nuestros hijos, Zumbul. Nuestros hijos. Seremos una familia, una gran familia. Seremos felices. ¿Quién te hizo hacer esto? ¿Quién te paga? ¿El príncipe Mustafa? El príncipe Mustafa no tiene idea de todo esto. ¿Quién lo hizo? ¡Ya dímelo! No lo sé. No lo sé. Son muy poderosos. Quieren que el príncipe Mustafa llega al trono del Imperio Otomano. Son los enemigos de Rustem Pasha y la sultana Hürrem. Dame un nombre. Dame un nombre. ¡Dámelo! Ya. Yavuz. 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 Zumulag. Te amo. Te amo.
Gaia. Cálmese un poco, por favor. Debe prepararse para el consejo. Debemos marcharnos. No lo veo demasiado bien desde que regresó de la capital, Su Alteza. Estoy haciendo lo que me dicen. Sigo todas sus órdenes. He dejado partir a la mujer que amo. ¿Qué más quieren de mí? Lo lamento mucho, pero no podemos hacer nada al respecto, Su Alteza. Debemos respetar la decisión que ha tomado Su Majestad. Si tú no se lo hubieses contado a mi madre, nada de esto habría pasado. Solo advertí a la Sultana Hurrem por tu propia protección, para salvarlo. Gracias a Alá no fue exiliado, Su Alteza. Debería estar agradecido. Estoy en Kutaya. No hay mucha diferencia, ¿verdad? No diga eso. Porque en el caso de que algo le sucediese al sultán, la provincia más cercana a la capital es Kutaya. Y podrá llegar rápidamente al trono si eso sucediese. Debería reconocer el valor de esto. ¿Murió? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Confesó algo? Por lo que entendí, hay personas con mucho poder y autoridad que se han unido. Trabajan juntos por la causa del príncipe Mustafa. Pero él no está enterado de nada de esto. La mujer trabajaba para ellos. ¿Quiénes son? La mujer no lo sabía, pero me dio un nombre. Yavuz, eso es todo. Todos estamos aquí sentados e ignoramos que nos rodean hienas. Ni siquiera conocemos a nuestros enemigos. Debemos hacer algo inmediatamente. Muy bien, debo regresar. Bien. ¿Dónde está la señorita Sebher? Malas noticias. La hallaron muerta en su casa. ¿Cómo la conocen? No la conocía bien. Pero vino un hombre y él me dio dinero y me dijo que pagase por el funeral y por el entierro. Y luego se marchó y no lo vi más. ¡Atención! ¡El príncipe Jihangir! ¿Dónde está nuestra madre? Está reunida con Rustem. Parece que también te has enterado de ese incidente. No comprendo cómo nuestra madre pudo haber hecho algo así. Desde antes de nuestro nacimiento, la gente de este palacio le declaró la guerra a nuestra madre. Es difícil imaginar todo lo que ha tenido que vivir. Llegó aquí como una esclava. Todo lo que tiene ahora se lo ganó ella misma. Por supuesto que no puede confiar en nadie. Es cierto. Pero honestamente, debido a eso, debido al hecho de que no confía en nadie, perderá todo lo que ha ganado.
se ha convertido en una esclava de ambiciones. Ese será su final y ella ni siquiera se da cuenta. Silencio, Jihanger. Nunca te atrevas a hablar así de tu familia nunca más. ¿Entiendes? La razón detrás de este incidente es Mustafa Rustem. ¿La razón por la cual usted me escuchaba en secreto es Mustafa? ¿Eso quiere decir? Esto es exactamente lo que ellos quieren. Intentan hacer que nos peleemos. Y tú estás cayendo en su juego. De hecho, esto beneficia a nuestros enemigos. Tu destino está atado al mío. Su destino ahora está atado al mío, Sultana. No puede ganar esta guerra sola. ¿Qué significa eso? ¿Cómo te atreves a hablarme así? He sido leal y fiel a usted. No la he traicionado ni una vez. Si lo he hecho, por favor, hágamelo saber. Mientras usted me escuchaba, ¿no se dio cuenta de eso? ¿Cuándo la he decepcionado? ¿Cuándo le he dado la espalda? Esto no tiene nada que ver contigo, Rustem. Esto se trata del futuro de mis hijos. Es por ellos que yo he tomado todas estas precauciones. Regresé de la muerte tantas veces. ¿Cuántas veces me han quemado? Me arrojaron en un calabozo. Me quitaron a mi hijo. A mi hijo mayor. ¿Lo recuerdas? Me arrancaron el corazón. ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué no me salvaste? Todo lo que hago es por una buena razón. No lo olvides. Nada es en vano. Estamos bajo una gran amenaza, Rustem. Su Majestad no perdonará esto fácilmente. No es solo eso. Algunos beis y pashás se han unido para luchar por la causa de Mustafa, sin su conocimiento. Esa mujer era una de sus espías. Colocaron sus serpientes entre nosotros. Su propósito es obvio: destruirnos y colocar a Mustafa en el trono. ¿Quién habló contigo en el consejo? Admaka, el guardia personal del príncipe Mustafa. Por lo que me dijo Sal, hay dos hombres que protegen a Mustafa, y él es uno de ellos. Sultana, que me haya enfrentado significa que es alguien en quien confían. Sus enemigos son mis enemigos. Si vamos a continuar juntos, solo deseo una cosa. Confíe en mí. Usted no estaría con mi hija si no confiara. En ese caso, Sultana, ha llegado el momento. ¡Larga vida! ¡Larga vida al príncipe Mustafa! 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 Su Majestad, gracias a usted, Amasia pudo tener esta institución de caridad. Su Majestad, solo hay una de estas en Estambul. Por la ayuda que nos ha brindado, que Alá se complazca de usted, de la sultana Maidebran y de todo nuestro pueblo. Toda la gente de alrededor está hablando de nosotros, Su Majestad. La ciudad de Amasia es un gran referente dentro de todo el territorio otomano. Todo esto es gracias al amor por la justicia y la caridad. Yo solo estoy haciendo mi trabajo.
Si todos están felices, eso me hace feliz a mí. No siempre los príncipes reciben tanto amor de su pueblo. Has enviado a los guardias porque me gustaría saber si está todo listo. Así es, Su Alteza. La señorita Sepher fue asesinada. Llegué tarde. Eso no es bueno. Te dije que te deshicieras de ella. Esperé en el puerto, pero no apareció. Apresúrate. Piri Reis nos espera. Su Majestad, aunque sé que no le gustará, hay algo que usted debería saber. Algunos comerciantes de Amasia tienen quejas contra el príncipe Mustafá. Hay informes que indican sobornos, y algunos se han quejado del mismo príncipe, pero él ignora todas las quejas.
Yo no creo en esas quejas porque todos saben que el príncipe Mustafa es amado por todos. Son quejas sin fundamentos. Quizás de alguien cuyo negocio ha fracasado y solo está enfadado y culpa a su alteza. Si usted lo desea, puedo enviarles cartas a los gobernadores del área para que hablen con los comerciantes locales y averigüen si hay algo de verdad en esto. Estoy de acuerdo. Pero no debemos ignorar el asunto. Si usted lo desea, le podemos enviar una carta a cada persona de Amasia que sea de confianza y noble. Que nos digan lo que piensan acerca de su majestad. Así podemos saber lo que piensan de primera fuente. Muy bien, Rustam Pasha. Quiero saber quién es la persona que intenta ensuciar el nombre de Mustafa. Como usted ordene, su majestad. La señorita Sefger ha muerto. La asesinaron en su propia casa. Solo espero que no haya confesado ningún secreto. Seguramente debe haberlo hecho. Jorren y Rusten ya deben saber al respecto. Eso lo puedo asegurar. Así es. Pero no podemos asegurar nada. No se muestren en público, en especial tú, Yavuz. Regresen al lado del príncipe para que no descubran su propósito. ¿Hay noticias del palacio? No, no hubo noticia alguna. Su majestad no podrá perdonar a la sultana Jurren esta vez. Yo considero que bajo ningún concepto lo hará. Disculpe, Pasha. ¿Qué sucedió? Como usted ordenó, seguimos al hombre que vimos en la casa de la señorita Sefger. ¿Yavuz? Eso creíamos, pero hubo un problema. Porque... ¿Qué es lo que pasó? Había otro hombre, Pasha. Él junto al otro mataron a todos los hombres y huyeron luego de haberlos asesinado. ¿Quién era? ¿Admaka? Es probable. Al menos eso es lo que nosotros creemos. Quiero que investigues bien a Admaka. Quiero saber todo de él. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su relación con el príncipe Mustafa? Como ordene, Pasha. Sal Mahmud. Es tu segundo error. Si cometes un tercero, te mataré. Su majestad, recibí una carta. Es de su alteza el príncipe Selim. ¿Acaso son buenas noticias, su majestad? Selim ha tenido un hijo varón. Gracias, Alá, su majestad. Le deseo de verdad que sea muy feliz. Veo que la dinastía otomana continuará creciendo. Alá mediante, Afife. Majestad, la sultana Jurrem desea verlo. Me lo ha pedido muchas veces ya. ¿Qué debería responderle? Estoy muy feliz por las noticias de Selim. Que Alá los proteja a todos.
Alá mediante, estas buenas noticias acabarán con los problemas que tengo con Suleimán. Alá mediante, sultana. Adelante. Sultana. Señorita Fife, ¿qué es lo que dijo su majestad? Su majestad no desea verla, sultana. Afuera. Tú también vete. Su Alteza recibió una carta. La sultana Fátima la envió. Es como lo presentía. La sultana Hürrem fue expuesta. Y su final se está acercando. Gracias, Alá. Dime qué sucedió. Descubrieron que tenía una sala secreta desde la cual oía las reuniones del consejo. Su Alteza, debemos partir de inmediato. ¿A dónde van? Tenemos un invitado y voy a reunirme con él. ¿Quién es? Ya lo verás cuando llegue. Fidan, ¿hallaste a una criada para que pretenda estar embarazada? Sí, sultana, así es. Espero que sepa comportarse a la mediante. No debe preocuparse, sultana. Se comportará. Bien. Adelante. Sultana. Mihrunisa. Tengo muchas noticias. Ha llegado una carta. ¿Qué sucedió? ¿Se trata de Hürrem? Así es. Han descubierto la sala secreta. Y nadie sabe qué será del futuro de Hürrem. Su Alteza fue a recibir a un invitado. ¿Un invitado? ¿Quién podría ser? No me lo quiso decir. Seguramente se trata de un amigo de Su Alteza. A veces los que causan más problemas son los amigos. Infórmale a los notables de la ciudad de Amasya y sus alrededores, enviándole una carta a Estambul, siendo equitativo y generoso. Espera, Celalzade. Escribiste lo último que te dije, ¿cierto? Sí, escribo, Pasha. Escribamos con justicia y valentía. Deben conocer la valentía y también la justicia de la voluntad de Su Majestad, el príncipe Mustafa, hijo del sultán Suleimán. Estos señores son dignos de confianza para realizar esta declaración. Esta es mi orden. Ustedes, los notables de la ciudad de Amasya y los principados de alrededores, según lo mencionado, ¿la ciudad de Amasya se encuentra en una situación precaria? Si es así, ¿qué problemas tiene? ¿Estos problemas tienen una solución? Además, personalmente, ¿está conforme con la administración de Su Majestad? Ustedes, notables de la ciudad de Amasya y los principados de alrededores, les notifico que les hagan llegar sus respuestas urgentemente al visir Rustem Pasha. Las cartas ya deben haber llegado a Amasya. Pronto obtendremos las respuestas. ¿Crees que va a funcionar? A la mediante, si el resultado nos beneficia, habremos ganado una gran batalla, sultana. Mi verdadera preocupación es el sultán. Su silencio no es una buena señal. No hablamos hace días. Y ni siquiera me mira a los ojos.
que el príncipe Selim los invitó a ambos a Manisa. Y su viaje los ayudará. Tanto amigos como enemigos podrán ver que su final aún no llegó. Lala Mustafa, una carta para el príncipe Bayaceto. Adelante. Su Alteza, llegó una carta del príncipe Mustafa de Amasia. Está dirigida a usted, Su Alteza. ¿Es de Mustafa? Debo ir a Amasia, porque Mustafa me ha convocado. ¿Cómo es posible? Eso puede ser muy peligroso para usted. Debe ser importante. Si me pide que vaya, debo prepararme de inmediato. Su Alteza, no puede hacerlo. Por su seguridad, no lo voy a permitir. ¿Qué vas a hacer, Lala? ¿Vas a quejarte con mi madre nuevamente? Escúchame bien. Si mi hermano Mustafa me llamó, iré a Amasia. Siempre estaré a su lado, Su Alteza. Aunque pierda la cabeza, yo voy a estar a su lado. Mi único propósito es cuidar de usted, nada más. Pero si insiste en viajar, entonces este va a ser nuestro secreto, Su Alteza. Manisa. ¿No te parece hermoso? Así es. ¿Cómo lo llamaremos? Su Majestad le dará su nombre en Urbano. Y si no viene, escribirá una carta con el nombre que quiere darle. Se parece a usted. Su nariz, ojos, cejas, igual a usted. Por lo que dice Cánfeda, si una mujer ama mucho a un hombre, su hijo se verá como él. Que tenga suerte como tú. Tú, que Alá lo proteja. Ven, Cánfeda. Estoy muy feliz, Alteza. Yo también. ¿Hay noticias del sultán? El amor y el respeto de su majestad por usted son obvios, sultana. Estos días pasarán. Alá mediante. ¿Dónde está Zumbul? No lo sabe, sultana. No se encuentra bien. Él está en su cama. Parece que sufre de mucha tristeza. ¿Qué le sucede? El dolor del amor lo ha destruido, sultana. Thank you.
¡Guardias! Su Majestad. Que comiencen todos los preparativos. Viajaremos. Como ordene, Su Majestad. No te molestes, Zumbul. No quería que usted me viese así, mi sultana. Por favor, espérame afuera, Fakri. ¿Cómo estás, Zumbul? ¿Estás bien? Sultana. Es la primera vez que me pregunta algo así. ¿Estoy muriendo? ¿Qué estás diciendo? Sin ti, mis alas están rotas. Sin ti estoy perdida. Y también lo está el harén. Necesitas recuperarte rápido. Es difícil, sultana. Tengo mucho dolor dentro de mí. Y nada puede curarme. No hay solución para esto. Te he descuidado, ¿verdad? Mientras me ocupaba de mis hijos y de mis enemigos, no te presté atención. No pregunté cómo estabas. ¿Es demasiado tarde? ¡Qué palabras hermosas! No, no es tarde. Es suficiente con preguntar. Toda historia debe ser contada. ¿Usted recuerda su infancia, sultana? Yo la recuerdo bien, muy bien. Mi sultana. Yo tuve una infancia muy lejos de aquí. Era feliz. Pero luego me olvidé de la casa donde crecí. Me olvidé del lugar donde nací. Me olvidé si tuve una madre o un padre, hermanos. Yo solo olvidé todo, sultana. Incluso he olvidado mi nombre. Pero yo aún recuerdo. Recuerdo mi infancia. Ser un niño. Tener mi hombría. Y me robaron esa vida. Alguna vez tuve la posibilidad de vivir otra vida. ¿Cuántos dolores sufrí allí? Y juré que nunca más volvería a sentir ese dolor. Partí mi corazón en muchos pedazos y los coloqué en una caja. Y juré que jamás se lo daría a otra persona. Thank you.
Años después, por primera vez abrí esa caja, sultana. La abrí. Y yo le entregué mi corazón a alguien. Y aprendí lo que es realmente el amor, mi sultana. Lo aprendí. Fue atravesado por una daga. Ahora debemos quitar esa daga de allí. Calmaremos tu dolor. Te sentirás bien. Es tarde, sultana. Demasiado tarde. Es mi culpa que usted esté en problemas. Mi sultana. Si no hubiese hablado, usted no estaría en esta situación. Deme mi castigo, sultana. Al menos permítame pagar por todos mis pecados. No voy a castigarte. Al contrario. Serás recompensado por todos tus servicios hasta este día. Tú eres libre, Zumbul. Escogerás tu nombre. Escogerás tu propio destino desde ahora. Sultana. Es mi culpa que usted esté en problemas. Mi sultana. Si no hubiese hablado, usted no estaría en esta situación. Deme mi castigo, sultana. Al menos permítame pagar por todos mis pecados. No voy a castigarte. Al contrario. Serás recompensado por todos tus servicios hasta este día. Tú eres libre, Zumbul. Escogerás tu nombre. Escogerás tu propio destino desde ahora. Sultana. Ahora duerme. Ha sido una noche muy larga. Sultán.
Suleimán. Lo vi en mi sueño. Me desperté pensando en usted. Usted es mi estrella de la felicidad. No llegó el momento de acabar con todo esto, Suleimán. Es obvio que aún está enfadado conmigo. ¿Qué puedo hacer para que me perdone? Suleimán. Mi amado sultán. El rey de mi corazón. Diga algo. Respóndame. Suleimán, escúcheme. ¡Suleimán! ¡Suleimán! Alá. Alá, protégeme, Alá. Tráiganme mi ropa. Vamos, apresúrense. No quiero eso. Traigan mi ropa. Debo ver a su majestad. Dile a su majestad que deseo verlo de inmediato. No. No, no puede hacerlo, sultana. No puede. Dime por qué no puedo. Es imposible. Porque su majestad no está aquí. Él se fue temprano del palacio en dirección a Manisa. Y además no fue solo. Nazenin fue con él. Thank you.